En Granada, la Dirección de Bomberos Unidos realizó la inauguración de la Estación de Bomberos en Diría. Decíamos, la Estación de Bomberos Unidos número 179, ubicado aquí en el municipio de Diría, Granada, donde lleva el nombre de nuestro hermano Mario Antonio Narváez Muñoz, un hermano que... Con toda su militancia, con toda su proeza, con todo su legado, defendiendo la paz, la tranquilidad de la familia nicaragüense y restituyendo ese derecho de nuestro héroe, nuestro hermano Mario, ¿verdad? Que hoy hace historia en este municipio de Diría. Y lógicamente el pueblo contento en Diría, estamos hablando de 9.200 habitantes que Bomberos Unidos van a estar atendiendo, ¿verdad? Desde esta perspectiva de materia de prevención de incendios, extinción de incendios, accidentes de tránsito. Rescate de personas, rescate de animal doméstico y no doméstico, atención a fuego de gas, la visita casa a casa trabajando articuladamente con las demás instituciones. Una estación básica, donde van a estar dos camiones de bomberos, un camión de bomberos autocisterna con 500 galones de agua, un camión cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua. Estamos hablando de 2.500 galones de agua sobre rueda que van a estar atendiendo este municipio con 11 fuerzas, incluyendo al jefe de la estación. Aquí hay tres compañeras. Eh, mujeres donde, con toda la similitud y preparación técnica y básica como Bomberos Unidos, al momento de que vayan a prestar servicio a la familia nicaragüense, convergiendo con el municipio de Diriomo, Niquinomo, Catarina, eh, articulándose esos esfuerzos ante cualquier eventualidad o que una emergencia sea de mayor envergadura, van a estar convergiendo eh, más allá prácticamente y Granada, homologándose, trabajando para atender la respuesta a la familia nicaragüense. En ya en el este proyecto era esperado por las familias porque nosotros para poder solventar algún hecho que tuviéramos eh, en las familias teníamos que acudir a bomberos de nandaime de granada eso implicaba un gran tiempo de traslado para los hermanos bomberos y eso implica que en un lapso de cuatro o cinco minutos los bomberos estarán ante un siniestro que tengan, puedan tener la familia dando respuesta inmediata a nuestra Así como los demás municipios tienen su estación de bomberos, hoy vamos a inaugurar la nuestra. Yo creo que el gobierno, como los colores que están ahí en la pared, blanco y verde, el verde es la esperanza y la esperanza se hace cumplir para el diría. Y esperamos que la esperanza llegue también con esta estación de bomberos a los demás municipios de Nicaragua, porque ya estamos cerca de los 153 municipios. Y hoy vamos a ser autónomos, vamos a depender de nosotros mismos, ya no vamos a pedir ayuda a Diriomo, a Nandaim, a nada, sino que aquí mismo estamos. Para Noticias 12, Gloria Campos.